temas muy complejos en la vida del país, que es difícil expresarlo en una rueda de prensa por los tiempos que demandan o que limitan más bien la rueda de prensa. Sin embargo, también el Partido Comunista ha estado trabajando todo el tema del sector campesino y agroproductivo, donde nos estamos planteando propuestas, entre ellas la necesidad de que el gobierno venezolano, el gobierno presidido por el compatriota Nicolás Maduro, defina con mayor claridad todo el tema del desarrollo agroproductivo, agroecológico, del desarrollo en el campo venezolano. Y nos preocupa que lo que estamos percibiendo es que se está privilegiando son los agronegocios, el área de agronegocios que enriquece a muy pocos, que efectivamente garantiza alimentación, permite seguir desarrollando todo lo referente a la seguridad alimentaria, pero si eso no se acompaña con el desarrollo productivo, no avanzaremos en lo fundamental, que es conquistar la soberanía alimentaria de nuestro país. Al Partido Comunista no le preocupa que el tema de los agronegocios cada vez se fortalece más, mientras se debilita el poder de la institución que debe dirigir la política de desarrollo agrícola del país. Se debilita el Ministerio de Agricultura y Tierra, se le quitan los sistemas de riegos, se le elimina parte de la CEBAL, el sistema de financiamiento funciona aparte. O sea, eso no tiene lógica desde la perspectiva de lo que el Partido Comunista ha venido planteando, más bien de la construcción de una gran corporación del desarrollo agrícola y pecuario del país. En vez de avanzar en esa dirección, de concentrar los instrumentos que permitan el desarrollo agrícola de nuestro país, se está, es nuestra percepción, desmembrando al ministerio que competente para impulsar esta política, mientras se fortalece al ministerio que lo que hace es importar alimentos del país y realmente no se preocupa por la producción agrícola y pecuaria, ni siquiera por el área de las empresas de transformación, porque también hemos constatado que hay una infraestructura agroproductiva instalada durante el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que en la gran mayoría del país no están al nivel productivo que demanda la propia situación del desarrollo nacional. Entonces queríamos expresar ese tema, que junto con lo referente a los procesos de dolarización que se perciben, consideramos que no apuntan en la dirección correcta. El Partido Comunista llama la atención sobre las informaciones que se han dado de supuestos o reales convenios para la dolarización de áreas productivas del país. El Partido Comunista no comparte esa línea de acción. En un momento cuando se agudizan las contradicciones nación-imperialismo, cuando se está construyendo una nueva correlación mundial, cuando en los tiempos de Chávez se creó el Sucre como un mecanismo de compensación en América Latina, cuando las alianzas más bien que se están dando a nivel mundial están intentando limitar el poder del dólar, no entendemos en el Partido Comunista de Venezuela que se abran franjas de la economía del país a la dolarización, con todos los efectos que eso va a tener para el desarrollo nacional, para la soberanía y la independencia de la patria bolivariana. Entonces, como no hemos sido consultados sobre este tema, queremos expresar ante el país nuestra preocupación y, en primer lugar, nuestro no acompañamiento de este tipo de acciones. La economía no debe improvisarse. La economía no permite acciones casuísticas. La economía demanda planificación. Entonces, también queríamos dejar ese elemento sobre la mesa, a la vez que consideramos positivo las acciones que desde el alto gobierno se vienen realizando para golpear al pranato,
que viene desde las cárceles del país y desde la ocupación territorial de espacios estratégicos de nuestros barrios, viene ejerciendo pues una línea bajo la dirección, desde nuestra perspectiva, de los grupos paramilitares, viene ejerciendo una línea de acción que golpea a nuestro pueblo. Vemos como un hecho positivo el que recientemente en Aragua, en Caracas y en otras regiones del país se esté actuando en la dirección correspondiente. Y en consecuencia es importante también esta alerta que hacemos del Partido Comunista en la necesidad de evaluar hasta dónde algunas o muchas de las denominadas zonas de paso, bueno, no están cumpliendo el papel que le corresponde desde el diseño estratégico hecho por el Gobierno Nacional.